Miren, hoy tengo estas nuevas plantas, son nuevas, las acabo de traer ayer. Estas plantitas yo las conozco como besitos, súper hermosas, miren. Apenas ayer las traje porque me encantó. Había un color como rosita, pero pues ya tenía las florecitas muy secas. Esta es una planta que no necesita que la estés como podando. Si ustedes pueden ver, crece como muy redondeada. Yo me recuerdo que cuando estaba chiquilla mi mamá tenía de estas plantas, pero pues ya tiempo que yo no las compraba acá. Entonces ayer las compré y pues miren, porque me gustaron bastante. No necesita que las estés podando, simple y sencillamente, como ustedes ven, aquí tiene sus hojitas secas, nada más hay que retirarse, es todo lo que se tiene que hacer. Y pues ahorita las voy a sacar. Esta planta me costó $9.88. La compré ahí en Walmart. Y tiene tres plantas, entonces las voy a poner en diferente macetita, porque me quiero hacer de más plantas. Entonces esto es lo que estaré haciendo. Nada más las voy a cambiar de macetita. Esta todavía tiene agua. ¿Por qué tiene agua? Porque son de sol medio. Nada más, como decir, en la mañana. Un poquito de sol en la mañana, y ya cuando empiece el sol fuerte necesitamos que tenerla donde esté dando sombra, porque si no nuestras plantas se van a secar. Esta estaba muy escurridita, como bien sequita, entonces luego la metí para adentro y le puse agua. Cada planta necesita su cuidado, chicas, entonces chicos, a los que les gusten las plantas, entonces por eso las metí para acá, para adentro un ratito. Necesito acomodarlas en un lugar donde haya sol y sombra. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Las vamos a poner en diferentes macetitas. Como les digo, esta tiene tres y esta tiene dos, entonces la vamos a poner en diferente macetita y vamos a hacer unas varias. Aunque me quede muy chiquita, no importa, pero quiero hacerme de más plantas de estas. No la quiero tener toda junta, quiero que esté en una sola maceta para que ya tenga su espacio y también crezcan más y pues se me logren más. Entonces ahora vamos a estar cuidando esta, que yo les digo besitos. Este es un color naranja, y este es un color como naranja con blanquito, o sea que no es el mismo color, es diferente. Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo, las vamos a estar cuidando, las vamos a trasplantar. Y casi es pura raíz lo que tiene, la tierra es demasiado suelta, tiene que ser una tierra demasiado suelta, entonces sí tiene que tener abundante agua. Y nada más notamos nosotros en las hojas, están un poquito como suaves cuando necesitan agua, si no están así como bien duritas las hojas, entonces no hay por qué ni enagüetarlas tanto, ni encharcarlas tanto, ni tampoco dejarlas que se queden sin agua. Ya cuando no tienen, les hace falta el agua, empiezan a caerse como estas, ya cuando les hace falta el agua. Entonces no vamos a esperar a que se nos sequen, obvio, vamos a regar con abundante agua. Están súper hermosas sus flores, miren. Entonces ahorita vamos a estar cuidando ahora los besitos, como les digo. Sí, eso es lo que vamos a plantar en otras partes conocidas como Nueva Guinea, entonces vamos a plantarlas. Aquí, bueno, entonces voy a estar usando esta.
es pura raíz. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Así termino con mi video, con estas hermosas plantas de besitos. Gracias por venir a ver este video, chicos. Gracias por estar aquí siempre conmigo. Gracias por sus likes y por sus comentarios que siempre me dejan. Gracias.